buenas noches, querida familia. Qué bendición poder estar juntos a través de este medio. Me gustaría compartir del libro de Malaquías, del capítulo 3, los versículos 10 al 12, antes de orar por nuestras ofrendas y por nuestros diezmos. Dice la palabra: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlo. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque los protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Amén. Qué bendición poder encontrar en la palabra de Dios la guía y la dirección de Dios, los principios de Dios a través de los cuales Dios quiere no solamente suplir nuestras necesidades, sino derramar bendición, como está escrito, hasta que sobre y abunde. La instrucción y el principio es ser fieles en traer y entregar nuestros diezmos y ofrendas en las arcas de la iglesia. Amén. La palabra de Dios dice: al depósito del templo. Y especifica para qué va a ser usado esos diezmos y ofrendas: para suplir todas las necesidades y para que en su casa no falte para ninguna buena obra. Esta casa ha sido construida a lo largo de los años a través de los diezmos y las ofrendas. La gente que sirve al Señor en esta casa, que limpia, que ordena, que organiza, que comparta, que predica, vive del Evangelio. Entonces, qué importante es. Dios se preocupa por su casa, Dios se preocupa por quienes le sirven, pero no solamente eso. La respuesta de Dios frente a nuestra fidelidad es: yo voy a abrir las puertas y las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobre y abunde sobre sus vidas. Yo mismo me voy a encargar de que sus trabajos, negocios sean prósperos. Yo voy a encargarme de reprender al devorador, que no haya enfermedades, que no haya percances, que no haya accidentes, que no haya nada que mine sus finanzas, porque yo les voy a bendecir y ustedes serán un pueblo bendecido, dice la palabra. Me encanta cómo termina el pasaje: todas las naciones los llamarán benditos porque sus vidas, su tierra será un deleite. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, queremos bendecirte y queremos darte gracias, Señor, porque tú das semilla al que siembra y nos das pan para comer, Señor. Gracias por tus promesas que son fieles. Gracias por bendecir la obra de nuestras manos. Gracias por reprender al devorador. Y gracias, Señor, porque nuestros diezmos y ofrendas hablan delante de ti a favor nuestro, Señor. Y tú abres las puertas y las ventanas de los cielos y derramas sobre nuestras vidas bendición hasta que sobre y abunde. En el nombre de Jesús. Amén. Usted va a encontrar en la pantalla las cuentas a las cuales usted puede hacer su transferencia. Que el Señor le bendiga. Querida iglesia, es tiempo de dar. Recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría. Cuando damos, estamos sosteniendo a la iglesia y cambiando miles de vidas en nuestro país. Te animamos a que siembres con gozo y generosidad, porque Dios ama al dador alegre. Gracias. Que Dios te multiplique sobreabundantemente. El tema que quiero compartir en este día le he puesto por nombre: si la vida te da limones. Y estoy muy seguro que todos y cada uno de nosotros estamos familiarizados con este refrán o con este dicho. El dicho completo dice: si la vida te da limones, haz limonada. Y lo que está pretendiendo enseñarnos es que frente a las circunstancias pueden ser difíciles o adversas que la vida puede presentarnos, no podemos quejarnos, lamentarnos, renegarnos, sino que con una buena actitud podemos sacarle provecho a cualquier situación y circunstancia que nos toque vivir o nos toque enfrentar. Muchas veces estoy seguro que todos desearíamos que nuestras circunstancias fuesen diferentes. Muchas veces pensaríamos o anhelaríamos que estemos en otra condición o en otra posición, o que por lo menos las circunstancias y las circunstancias a nuestro alrededor sean un poco más favorables. Esta noche quiero animarle: si estamos enfrentando retos
o dificultades importantes en nuestras vidas, no se preocupe. No se preocupe porque Dios puede usar esas situaciones y esas circunstancias. Dios puede usarlo en medio de sus luchas y Dios puede glorificarse en su vida de una manera que usted no puede conocer o experimentar si no tiene una actitud para hacer la diferencia. En el libro de Filipenses, en el capítulo 1, voy a leer algunos versículos de este pasaje. El versículo 6 dice lo siguiente: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Si de algo podemos estar seguros en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de los retos y en medio de los desafíos, es esto: el que comenzó la buena obra en nosotros, Dios mismo, el Padre y el Espíritu Santo que trabajan en colaboración en nuestras vidas, va a ser fiel en completar la obra que Él comenzó. En los caminos de Dios, de parte de Dios, no falta para que los procesos que Él inicia con nuestras vidas lleguen a un final feliz. Por lo tanto, no podemos estar preocupados o ansiosos de poder extraviar el camino si nosotros somos sinceros en buscar a Dios, en servirle a Dios, si nosotros somos sinceros en buscar sus propósitos en nuestras vidas. De algo podemos estar seguros. La palabra también dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Y cuando la palabra menciona todas las cosas, es todas las cosas. Suena difícil entender que la muerte de alguien, un fracaso matrimonial, un negocio quebrado, pueda ayudar para bien. Pero a lo largo de mi vida he aprendido de parte de Dios y he entendido por parte del Espíritu Santo que eso es una gran verdad. Todas las situaciones y todas las circunstancias de la vida van a obrar a nuestro favor. Dios las va a hacer que obren a nuestro favor. Conocí al Señor en 1985 y puedo decir que mi luna de miel con el Señor duró del 85 al 90. Pero del 90 en adelante empecé a sentir que algo pasaba en mi vida. Quizás la luna de miel pasó, quizás cometí errores, quizás me confié y empecé a caminar en mi propia prudencia, pero empecé a experimentar el trato de Dios en mi vida. Y muchas de mis oraciones eran en este sentido: Señor, ¿por qué me tratas así? Señor, ya no me amas. Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Y era una época de lamentación y queja delante de Dios. No me acuerdo cuántos años duró eso, pero sí me acuerdo que en el 2000, primero de enero del 2000, empecé a servir al tiempo completo al Señor. Y cuando empecé a ministrar a la gente, cuando empecé a aconsejar a la gente, cuando empecé a predicar, empecé a sentir que todo lo que había vivido del 90 en adelante había sido el tiempo donde Dios me estaba tratando, donde Dios me estaba formando, donde Dios me estaba equipando. Y cuando tenía que dar un consejo, cuando tenía que predicar, cuando tenía que enseñar, me acordaba de todo lo que viví en ese tiempo y decía: ah, esta era la razón por la que pasé esto. Por eso tuve que pasar esto. Por eso tuve que aprender esto. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y Filipenses 1:6 dice que Dios, quien nos llamó y que comenzó la buena obra en nosotros, Él la continuará hasta que quede completamente terminada en nuestras vidas. El apóstol Pablo continúa en el mismo pasaje, y quiero leer los versículos del 9 al 14, lo siguiente. Dice: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos de frutos de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo.
Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Quiero decirle algo importante. Las circunstancias bajo las cuales el apóstol Pablo escribe este pasaje, escribe esta carta, eran totalmente adversas a él. Se encontraba en una cárcel, se encontraba encadenado. Pero la actitud de él hacía la diferencia. Si la vida le había dado limones, él estaba dispuesto a usar todas esas circunstancias que le estaban sucediendo para transformarlas en una bendición para el pueblo de Dios. Y eso es lo que quiero transmitir en esta noche. Eso es lo que quiero transmitirle a su vida en este día. No importa lo que esté viviendo, no importa lo que esté enfrentando, no importa el reto y el desafío que usted tenga por delante. Si su mirada está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, si su mirada y sus ojos están puestos en Él, entonces usted va a confiar en que Él va a cumplir, Él va a completar la obra que empezó en usted. Él va a hacer que todas las cosas que están mal empiecen a obrar a su favor, empiecen a obrar para su bien. Y con esa actitud nosotros podemos transformar los tiempos que estamos viviendo, los retos que estamos enfrentando en tiempos de bendición. Vuelvo a repetirle, Pablo se encontraba encarcelado. Y ninguna de las circunstancias que estamos enfrentando son comparables a las que Pablo estaba enfrentando. Sin embargo, y a pesar de ello, él creía que las circunstancias que estaban pasando en su vida tendrían un gran significado en el reino y podrían ser usadas para edificar al cuerpo de Cristo, para edificar a la iglesia, para edificar a sus hermanos. He dividido esta palabra en tres bloques. Y el primer bloque le he denominado creciendo a pesar de las dificultades. Creciendo a pesar de las dificultades. El versículo 9 del capítulo 1 dice: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Amén. Lo primero que debemos crecer es en amor. El apóstol Pablo dice que el amor de ustedes desborde, que el amor de ustedes desborde. No dejen de crecer en el amor, no dejen de ser perfeccionados en el amor, de tal manera que el amor de Dios en ustedes se desborde a todos aquellos que están a su alrededor, se derrame a todos aquellos que interactúan con cada uno de ustedes. Acuérdese siempre que el amor es una de las más grandes virtudes cristianas, que el amor es el más grande de los mandamientos. Nunca deje que el amor de Dios se apague en su vida. Nunca esté sediento o carente de amor, porque siempre Dios va a estar con brazos abiertos esperándole para llenarle, para saciarle. Y recuerde que como embajadores de Cristo debemos ser instrumentos que llevan el mensaje y permiten a la gente sentir el amor de Dios en sus vidas. Lo segundo que encuentro es: crece en el conocimiento, dice la palabra, y sigan creciendo en el conocimiento. Hay dos formas de crecer. Evidentemente el apóstol Pablo está hablando de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y podemos crecer cuando meditamos, cuando estudiamos la palabra de Dios. Podemos crecer cuando memorizamos la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo también está hablando de crecer, no solamente en el conocimiento intelectual, sino en el crecimiento experimental. Que usted conozca a través de la palabra el carácter de Dios. Que usted conozca a través de la palabra lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta. Me pongo a pensar cuando éramos jóvenes quizás y estábamos tratando de conquistar a alguien, de conocer a alguien. Invertíamos tiempo con esa persona. Y a medida que invertíamos tiempo nos dábamos cuenta de qué es lo que le gustaba, de qué es lo que le agradaba. Y de vez en cuando podíamos sorprenderle con un regalo y esa persona estaba totalmente encantada o contenta porque sabía que usted ya le conocía, porque el regalo era de mucha significación para esa persona.
Quiero animarle, porque nosotros podemos sorprenderle a Dios, no solamente con nuestra elocuencia, no solamente con el conocimiento de su palabra, sino con el conocimiento de su carácter, con el conocimiento de su naturaleza, con el conocimiento de qué es lo que le agrada, y hacerlo va a ser una bendición que podamos caminar de esa manera. Lo tercero que dice este pasaje es creciendo en entendimiento. El apóstol Pablo estaba orando para que no solamente crezcamos en conocimiento, sino crezcamos en el entendimiento de los principios de Dios, en el entendimiento, en el discernimiento, que nuestros ojos sean iluminados, que no todo en nuestra vida sea conocimiento de la letra, sino que sea una revelación para nuestras vidas, que hayamos vivido y hayamos experimentado lo que la palabra de Dios dice, que no solamente nos contentemos con decir mi Dios pues suplirá todas las necesidades conforme a sus riquezas en gloria, sino que lo hayamos experimentado en nuestras vidas, que hayamos visto la mano de Dios, que sepamos que funciona de tal manera que cuando lo transmitamos a otras personas, ellos puedan sentir que Dios es real a través de su palabra. Amén. El segundo bloque lo he denominado lo que realmente importa. Y dice el versículo 10 y el versículo 11 lo siguiente: quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos de frutos de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Antes de preparar el mensaje, estaba pensando en esta frase: ¿qué es lo que realmente importa? Porque muchas veces nos enfocamos y enfocamos nuestra vida en la conquista de cosas que no son tan importantes o relevantes en el reino de los cielos. La casa que tengo no es lo que realmente importa. El dinero que gano, los carros que manejo, no es lo que realmente importa. La posición a la que he ascendido o la que he escalado en mi trabajo, en mi negocio, no es lo que realmente importa. El dinero que he acumulado en mis cuentas no es lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa? Pregúntese y medite por un momento. Para mí lo que realmente importa es mi salvación. La palabra de Dios dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. El apóstol Pablo dice: no quiero que yo, habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser descalificado. Por lo tanto, mi salvación es lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa, que tiene valor? Tu fe es algo que realmente importa. Porque todo en el reino de los cielos funciona por medio de la fe y a través de la fe. Todo lo alcanzamos y todo se sostiene por medio de la fe. La palabra de Dios dice, hablando de Jesús, que cuando el Hijo del Hombre vuelva en su segunda venida, hallará fe en la tierra. Nuestra fe es preciosa y es valiosa, y eso es lo que realmente importa. Por eso el apóstol Pablo está diciendo en este pasaje: quiero que entiendan lo que realmente importa. Porque a veces actúan de una manera inconsciente. La voluntad de Dios, los propósitos de Dios es lo que realmente importa. Por lo menos yo tomé una decisión en mi vida. No me voy a ir de esta tierra. Por la gracia de Dios, espero y confío que Dios me ayude a cumplir sus propósitos y hacer su voluntad en esta tierra. El llamado, el propósito que Dios me dio, lo quiero cumplir antes de partir de esta tierra. Entonces, para mí, eso es lo que realmente importa. Porque ese entendimiento, cuando yo entiendo lo que realmente importa, eso me va a llevar a vivir de una manera diferente. Eso te va a llevar a vivir de una manera diferente. Amén. ¿Cómo qué? Debes crecer en santidad. Debes crecer en santidad. Tu carácter debe ser diferente. Cada día el carácter de Cristo debe ser desarrollado en tu vida, a través de cada situación y cada circunstancia que tú enfrentes. Pablo oró para que sean puros e intachables.
¿Sí? En este versículo que leímos, en el versículo 9 dice, a fin de que lleven una vida intachable hasta el día que Cristo vuelva. Una vida pura e intachable. La pureza habla de algo interior, de pureza interior. De qué pensamos, de cuáles son los motivos, de cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Eso es pureza y Dios quiere que crezcamos en esa pureza, en la pureza de nuestro corazón. ¿Cómo miramos a la gente? ¿Cómo miramos a las mujeres, a las personas del sexo opuesto? ¿Cuáles son las motivaciones que nos impulsan a hacer las cosas para Él o las cosas que hacemos en el mundo? Cultivar pureza y crecer en la pureza y en la santidad es importante. La palabra también menciona que debemos ser irreprochables y esto significa que hagamos las cosas sin ofender a nadie. Es importante porque esto manifiesta nuestra vida externa, la vida que desarrollamos y desenvolvemos en nuestra relación con nuestro prójimo. La palabra de Dios dice, y Jesús mismo hablaba diciendo, como una regla importante, que tratemos a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros. Y eso es importante, que en nuestro interior y en nuestro exterior nosotros sigamos creciendo, haciendo de que Jesucristo en nuestras vidas sea atractivo para todos. Sea atractivo para todos. Estaba compartiendo en otro lugar y me hacía memoria de mis inicios en los caminos cristianos. Era un joven que fui tocado por el Señor. Y allá por el 85 estaba en mi primer año de universidad y ya conocí a Cristo. Por lo tanto, muchas cosas empezaron a marcarse en mi vida. Pero de algo que Dios me trató inicialmente era en mi forma de relacionarme con mujeres. Si en el mundo cada mujer y cada persona que se me acercaba era un proyecto de conquista, en Cristo ya no podía ser igual. Por lo tanto, cuando era estudiante, algunas muchachas se me acercaban y algunos compañeros me decían, oye, tú eres gay. Y yo le decía, ¿por qué? Porque estas chicas están interesadas en ti y tú no les paras ni bola. Y yo les decía, no, es que yo soy cristiano y yo estoy esperando en Dios una mujer cristiana. Entonces, me dedicaba a leer la Biblia mientras estaba en las horas de receso. En vez de estar conversando, bromeando, me sentaba en algún lugar y empezaba a leer la Biblia. Y las muchachas y algunos muchachos se me acercaban a preguntarme, ¿qué haces? Leo la Biblia. Y al principio se reían, pero después se sentaban alrededor mío y me decían, ¿nos puedes compartir? ¿Nos puedes decir algo de la Biblia? Y les empezaba a predicar. Cuando algún maestro faltaba y teníamos una hora de receso o una hora vacía, yo tomaba mi auto y me iba a la iglesia y me preguntaban los mismos compañeros, ¿a dónde te vas? Me voy a mi iglesia. Se quedaban viendo entre ellos y me decían, ¿nos llevas? Y yo llevaba a toda esa gente a la iglesia. ¿Por qué le comparto esto? Porque dice la palabra de Dios que el carácter justo que Jesucristo produce en nuestra vida traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Nuestras vidas deben ser atractivas a medida que vamos creciendo en conocimiento, en entendimiento, en santidad, a medida que vamos entendiendo qué son las cosas que realmente importan. Tu vida como cristiano debe hacer que los no creyentes se cuestionen su incredulidad en Dios. Se cuestionen, tu estilo de vida debe llevarles a cuestionarse su forma de vivir y deben anhelar el estilo de vida que tú llevas. Amén. El tercer bloque de este mensaje le he titulado, todo lo que te ha pasado sirve. Todo lo que te ha pasado sirve. Y por eso le he puesto al mensaje por nombre, si la vida te da limones, haz una limonada. No te quejes. No te lamentes, no pienses que lo que te está sucediendo a ti o está aconteciendo a tu alrededor, solo a ti te pasa. No tengas el síndrome del chavo, todo yo, todo yo, todo a mí. No,
No, todo lo que te ha pasado sirve. Dice la palabra en los versículos 12 al 14, el apóstol Pablo hablando. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Cuando no tienes este entendimiento de Dios, de sus caminos, de sus formas, de sus propósitos, de sus planes, cuando enfrentas situaciones adversas, entonces empiezas a renegarte, empiezas a quejarte, empiezas a lamentarte. Señor, no sé por qué me tratas así. Señor, ya no me amas. Señor, antes de que te conocía, yo vivía sin dolor. Ahora, Señor, mira lo que me pasa. No, el apóstol Pablo tenía una actitud diferente. Él quería hacer la diferencia. Él quería dejar un legado. Él quería dejar una huella. El Espíritu Santo le daba la fuerza y el valor para ver las cosas naturales a través de una óptica de fe. Por lo tanto, con toda autoridad, él puede decir: hermanos, todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Que cada oportunidad que tengas, a pesar de las circunstancias que estés enfrentando, sea una oportunidad para dar testimonio de una fe real y de una fe viva. Me acuerdo un día que estaba atravesando una situación difícil. No me acuerdo ni siquiera qué situación era, pero era difícil. Y me atreví a acercarme al pastor y decirle: pastor, quiero tomarme un día de descanso mañana. Me siento mal. Estoy atravesando un conflicto, estoy atravesando una lucha. Y la respuesta que recibí fue: Luis, no. Y mañana predicas. Wow, me quedé en shock. No tuve respuesta para decir nada. Lo tomé como palabra de Dios. Y en vez de irme a lamentar y a pensar en lo que estaba sucediendo, me fui a digerir lo que me estaba pasando y lo transmití a través de un mensaje. Dios se glorificó a través de ese pasaje. Y no solamente Dios se glorificó, sino que me fortaleció y me sacó de mi mercado de lágrimas, de mi fiesta de autocomplacencia, me sacó y me movió a otro lugar. Por eso quiero decirle en este día: todo lo que te ha pasado, todo lo que te pase y todo lo que te sucederá, te va a servir. Te va a servir, porque Dios hace que todas las cosas obren para bien para aquellos que, conforme a sus propósitos, hemos sido llamados. El apóstol Pablo, vuelvo a repetir, decía: todo lo que me ha pasado en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Escuche con atención lo que continúa. Dice: pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Cada persona que conoce mi situación, cada persona que está en mi entorno, cada persona sabe qué estoy pasando, pero cada persona ha escuchado a través de esta situación el mensaje de Cristo. A todos les he podido transmitir por qué causa estoy pasando esto. No me estoy quejando, no me estoy lamentando. Estoy testificando del amor de Dios, que Él puede transformar las cosas y volverlas a mi favor. ¿Qué le está labrando mi carácter? ¿Qué le está tratando mi vida? A veces no necesitamos ser ni específicos en esas cosas. Sin embargo, no debemos dejar de mostrar el amor de Dios, sea cual sea la situación que estemos atravesando. A pesar de lo difícil que pueda ser la vida, a pesar de los limones amargos que la vida nos puede mandar, nosotros podemos exprimir eso y traducirlo en una buena limonada. Añádale la gracia de Dios y los que estén a nuestro alrededor van a ver que Dios al que servimos, el Dios a quien seguimos, puede transformar las cosas y las circunstancias y hacerlas que obren a nuestro favor. La gente que está a mi alrededor, aún la guardia del palacio sabe, les he predicado, les he compartido.
Y dado que estoy preso, dice la palabra, continúa diciendo, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. ¡Wow! ¡Wow! Lo que está diciendo es, aún los creyentes de esta ciudad, aún los creyentes que están orando por mí y por la situación que estoy atravesando, han encontrado en mi testimonio, han encontrado en mi actitud una razón para armarse de valor, de confianza y para seguir anunciando con valentía el mensaje de Dios. No, mi actitud, mi ejemplo, mi testimonio es importante. A pesar de las diversas pruebas y dificultades, no voy a perder la fe, no voy a desanimarme, no voy a bajar los brazos, no me voy a echar a llorar. Voy a glorificar a Dios en medio de mis circunstancias, de mis pruebas, de mis dificultades, plenamente convencido que el que comenzó la buena obra en mí será fiel en completarla, plenamente convencido de que todas las cosas ayudan para bien a los que conforme a sus propósitos hemos sido llamados, plenamente convencido que me va a llevar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Amén. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener frente a las pruebas y a las dificultades. Eso es lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida. El hecho de que sin importar cuán amargas sean las circunstancias, nosotros podamos sacar algo bueno para bendecir a quienes están a nuestro alrededor, para alimentar la fe de quienes están a nuestro alrededor, para aquellos que nos miran y nos observan lo que sucede, ellos puedan conocer aún de ese Dios grande y amoroso que tenemos en nuestras vidas, que a los hijos que toma por hijos, los corrige, los instruye, los forma. La gente que está cargada por nosotros, nuestros líderes, nuestros consiervos, nuestros compañeros, nuestros vecinos, que saben que seguimos a Cristo, puedan hallar aliento en nuestra actitud y que con valentía y coraje sigan predicando las buenas nuevas de salvación, sigan predicando el amor de Dios sin temor. La mayoría de los creyentes tiene que hallar ese coraje y esa valentía. Quiero volverle a repetir, porque sé que es un refrán que dice mucho. Si la vida te da limones, haz limonada. Tu actitud puede hacer la diferencia. No bajes los brazos, no te desanimes, no muestres al mundo la desgracia y la tragedia de lo que te acontece. Muéstrale, si tienes que llorarle a alguien, llórale al Señor. Y muéstrale a tu adversario y a tu enemigo que aun cuando lance sus mejores golpes, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y el que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Vamos a orar. Amado Padre, queremos bendecirte en esta mañana y tarde, Señor. Queremos darte gracias porque tú eres fiel. Gracias por tu palabra que es nuestro alimento. Gracias por tu Espíritu Santo que nos alienta, nos sustenta, nos redarguye, nos convence, nos anima y nos levanta, Señor. Oramos, Señor, pidiéndote que tú nos ayudes, Señor, a ver las cosas desde la perspectiva, Señor, tuya. Que no nos desanimemos, no nos amedrentemos frente a las circunstancias y adversidades que tenemos en la vida, Señor. Que aprendamos, Señor, a que sea lo que sea que venga, Padre Dios, sacar lo precioso de lo vil. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque a través de cada circunstancia tú nos ayudas a crecer en amor. Tú nos ayudas a crecer en conocimiento. Tú nos ayudas a crecer en entendimiento, en santidad, Señor. Gracias porque cada una de esas cosas y circunstancias están puestas ahí en nuestras vidas, Señor, para que la buena obra que tú comenzaste seas fiel en completarla. En el nombre precioso de Jesús, yo bendigo la vida de cada oyente, Señor, en este día. Abre sus oídos, dale entendimiento, Señor, mientras te busca, dale coraje, dale valentía, Señor, para salir adelante, Señor, y quita toda queja, quita todo lamento de sus vidas, Señor.
Padre Dios, y que sean revestidos en este día de una actitud diferente frente a las circunstancias que tienen que enfrentar en la vida. En el nombre precioso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Quiero extender un llamado para todos aquellos que probablemente pueden escucharnos por primera vez. Si usted nos escucha por primera vez y nunca le ha abierto su corazón a Jesús, esta es tu oportunidad. Pero también, si tú te has apartado de los caminos del Señor, no has estado viviendo una vida agradable al Señor y deseas tomar una nueva oportunidad, esta también es tu oportunidad. La palabra de Dios dice que si creemos con nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios y lo confesamos con nuestra boca, seremos salvos. Les voy a guiar en una oración en este momento y me gustaría que con sus ojos cerrados y con todo su corazón usted repita conmigo: Padre Dios, te doy gracias porque ahora sé que tú me amas y me amas tanto que entregaste, Señor, a tu Hijo en la cruz del Calvario para el perdón de pecados. Señor, yo confieso que he sido un pecador y me arrepiento por todos mis pecados. Lávame y límpiame de toda maldad, porque en este día, Señor, no solo te pido perdón, Señor, sino que te abro mi corazón y te entrego mi vida. Te recibo, Señor, en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, en el nombre precioso de Jesús. Si usted ha hecho por primera vez esta oración, al pie de la pantalla va a encontrar números de contacto. Nos gustaría saber de usted. Que el Señor les bendiga.